Bueno, llegó el momento de festejar los 20 años de este Cosquín Rock, uno de los mejores festivales que tiene el país. Y Coffee Break Show está acá, día sábado 8 de febrero, comenzamos a vivir una nueva jornada muy emotiva, donde va a haber muchos artistas que van a pasar por la grilla de este Cosquín Rock. Y en principio decimos emotivo porque vuelve dividido. El grupo de Ricardo Mollo va a estar presentándose acá en el Cosquín Rock luego de mucho tiempo, reconciliación mediante con la organización del Cosquín Rock de parte de Divididos. Y bueno, Coffee Break Show te lleva lo que fue la presentación de Ricardo Mollo y compañía para que ustedes lo disfruten acá en Canal 2, el cable de las sierras, el Canal 2 Telecontenidos, para que disfruten lo mejor del rock argentino. Estamos en el Cosquín Rock 2020 en el escenario Córdoba Rock, espectacular. Mariano Martínez, lo escuchamos de fondo junto a sus animales en cautiverio. Esta nueva banda de Mariano, este nuevo proyecto musical en un verano especial para él, donde está Valeria Lynch acá presenciando el show de Mariano Martínez y sus animales en cautiverio, para destacar la presencia de Monseñor Terrenero en la batería. Y esto va dedicado al Doctor Favaloro, un clásico de Ataque 77 en la versión de Mariano Martínez de Animales en Cautiverio. Y vos lo ves acá en Coffee Break Show. Sembrar buena intención. Los hábitos se extinguen. Somos como caballos que mueren potros sin galopar. Habitar mi amor. Habitar mi amor. Habitar mi amor. Vamos a habitar. Y seguimos enfrentando.
11, querido. Una doble jornada viviste hoy. Contar un poquito de lo que hiciste hoy con las dos bandas, ¿no? Bien, sí, doble jornada intensa, desde muy temprano acá en el predio probando sonido. Toqué con Juan Terrenal, que es con la banda que llevo 20 años ya tocando, de acá de Córdoba. Y después toqué como baterista de Mariano Martínez y Animales en Cautiverio, que es una suerte de proyecto federal en donde hay músicos de Santiago, en mi caso, Córdoba, Mariano Martínez de Buenos Aires y el bajista que es del sur, de nuestro país. Así que bueno, nos juntamos, hicimos unas cuantas canciones, así que la pasamos bien y esa era la idea, ¿no? Entonces, nada, ahora el fin de semana que viene también tenemos otro show en Tanti, en otro festival, así que seguimos ahí de gira. Contame con Mariano, ¿cómo se dio la química, cómo llegó la propuesta? No, muy bueno, o sea, en realidad esto nació hace como 2 años, en donde, bueno, nada, hizo una fecha por el sur con Animales del Cautiverio, en el sur de Argentina, después tocó en Córdoba, en el interior también, en Córdoba capital, y bueno, se dio la invitación, las ganas de tocar, digamos, y las ganas de, como te decía, armar un proyecto federal en donde haya músicos de distintas partes del país. Bueno, por suerte, digamos, me tuvieron en cuenta y estoy muy agradecido y muy contento por todo eso, ¿no? Siempre de temporada.